Bien, hasta ahora tenemos información con nuestro compañero Carlos Ábalos. Carlos, te escuchamos. Muy buenos días. Hola Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? Estamos aquí en el Parque Olímpico de San Borja. Ya pueden ver en el escenario a las autoridades del sistema anticorrupción. Están reunidas aquí en este lugar de San Borja básicamente porque están conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Se ha realizado una muy pequeña caminata alrededor de la zona del Pentagonito y de este Parque Olímpico. Esta caminata, o este encuentro en todo caso de las autoridades del sistema, está organizado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que preside justamente el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo. Se encuentran en el escenario, también ustedes pueden reconocer ahí al Contralor General de la República, Nelson Chac, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, también está ahí, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vázquez, las autoridades del distrito, el alcalde, y en unos minutos empieza el discurso, el saludo del presidente del Poder Judicial, a quien justamente vamos a escuchar ahora. Las instituciones que se han hecho presentes esta mañana, al señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, al señor Contralor General de la República, al representante de las Naciones Unidas, a la jefa de la OCMA, al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, a los señores viceministros de diferentes ministerios que también están con nosotros, a los presidentes de las Cortes de Lima, Lima Centro, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste, Ventanilla, El Callao, a el señor presidente del Instituto Nacional Penitenciario del INPE, que ha venido acompañado con todos los alumnos para que se preparan para ser agentes penitenciarios. Mi agradecimiento una vez más a Carlos Vázquez, Carlos Soy Vázquez del INPE. Espero que no usemos muchos billetes electrónicos en el futuro, porque en el futuro esperamos tener a un país limpio de corrupción. ¿Qué cosa es la corrupción? Desde el punto de vista académico, es el uso de recursos públicos para fines privados. Aprovecharse de los dineros del Estado para enriquecerse de manera individual. Pero en términos simples, la corrupción o corrupto es algo que se pudre, algo que se descompone. Y el Perú no merece ser un país que se pudre, que se descompone. Es un país que merece amanecer con la luz del día y anochecer también con la luz del día, pero con limpieza, con transparencia. Esta batalla contra la corrupción tenemos que ganarla, pero tenemos que ganarla absolutamente todos juntos. Y cuando hablamos de todos juntos, hablamos de los 32 millones de peruanos, desde los niños hasta los adultos y los ancianos. Por eso es que la principal medida contra la corrupción no es la cárcel, no es la inhabilitación, no es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La principal medida para avanzar contra la corrupción es la educación, es los valores, los principios, porque una persona que tiene principios, por ejemplo, ser honrado, eso lo va a acompañar toda su vida hasta que vaya a una sepultura. Los principios nunca envejecen, más bien se fortalecen. Por esa razón es que nosotros hemos pedido la incorporación del Ministerio de Educación a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, porque el Ministerio de Educación tiene que elaborar programas escolares que abarquen desde el nido, desde el jardín, desde la primaria, la secundaria. Tenemos que comprometer a las universidades públicas, a las universidades privadas, para que en vez de ser pura institución de lucro, las universidades privadas también enseñen y también promuevan valores, principios, ética, que los colegios profesionales tengan ética,
que todos los trabajadores de las instituciones públicas también tengan la ética por delante, vale decir, los principios. Solo así, si ponemos la educación por delante con valores y con principios, que es un tema de conciencia, ganaremos la batalla a la corrupción. Solo así lo podremos lograr. Obviamente, hay instituciones que están encargados de fiscalizar el gasto público, por ejemplo, la Contraloría General de la República, la propia Presidencia de la República. Todos tenemos responsabilidad. ¿Quién lidera esa lucha? No es un tema de vida o muerte. El tema es que todos lideremos la lucha contra la corrupción. Cada uno debe ser un soldado en la lucha contra la corrupción. Porque si no asumimos esa actitud, vamos a perder esa batalla. No olviden ustedes que hay países en un ranking más corruptos y menos corruptos. En América Latina, ¿cuáles son los países menos corruptos, donde la población percibe que hay menos corrupción? Tenemos que decirlo con hidalguía. En primer lugar está Uruguay. En segundo lugar está Chile. Y la pregunta es, ¿por qué ahí hay menos corrupción? ¿Es porque hay más penas o porque hay más cárceles? No, porque hay más educación y porque hay más conciencia contra la corrupción. Ese es el factor clave para ganar la batalla contra la corrupción. Bueno, no es momento de grandes discursos, sino solamente un saludo a todos ustedes, una gratitud por habernos acompañado. Y si ahora hemos sido cientos de personas, no sé si habremos pasado los 1000, para el próximo año esto se tiene que duplicar. Porque tenemos que hacer ya un hábito, una costumbre, esta caminata y esta feria anticorrupción, porque de esa manera iremos sensibilizando un poco a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las instituciones, para que nos pongamos una sola camiseta, una camiseta limpia. ¿Cuál es el color que simboliza la limpieza? El blanco. Que tengamos una camiseta limpia y también que tengamos nuestra conciencia limpia. De esa manera ganaremos esta batalla contra la corrupción, que no la podemos perder, porque significa la lucha por la existencia del Perú como nación, porque la corrupción mina todos los cimientos de la democracia, los cimientos del Perú como nación. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Y qué le vamos a dejar a nuestros nietos, a las futuras generaciones? Tenemos que dejarle un país limpio, un país próspero, un país democrático. Por eso es que todos estamos comprometidos en esta batalla que no tenemos que perder. Bien, una vez más, mi agradecimiento infinito a todos ustedes por haber concurrido esta mañana a esta caminata y a esta feria anticorrupción. ¿Por qué feria? Porque ahí tienen ustedes los stands, tienen los kioscos de las instituciones que están esta mañana, y de ellos les pueden explicar cuál es la actividad que desarrollan en la lucha contra la corrupción. No es una feria, digamos, para vender comida, no es un tema de mercado, es una feria para despertar valores, para despertar principios. Eso es la feria anticorrupción. Pues bien, muchísimas gracias una vez más por haber concurrido. Espero veros el próximo año en mayor cantidad de gente en este lugar. Muchas gracias. Las gracias al presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y presidente del Poder Judicial, doctor Duberli Rodríguez Tineo. Señoras y señores, hoy es un día internacional también de los derechos humanos. Un aplauso también para celebrar ese día. Hoy se unen a esta celebración también, y como bien dijo el doctor, vistámonos de blanco, que nuestras conciencias, nuestras mentes y nuestra caminata sea de todos los días. A partir de hoy, cada uno de nosotros es un maestro anticorrupción. Lo dijo el doctor, cada uno de nosotros tiene que ser un educador para enseñar a las nuevas generaciones a ser honestos, a no ser corruptos. Esperemos que al próximo año, doctor,
nosotros digamos, ahora, nosotros ya estamos en el primer o en el segundo lugar. Y hemos dejado a Chile y Uruguay. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos o no podemos? ¿Podemos o no podemos? Nosotros somos... ¿Nosotros somos? ¿Nosotros somos? Peruanos de verdad. Bien, entonces quisiera invitar a la prensa y a los... a la prensa gráfica también, a hacer las tomas de rigor, las tomas fotográficas, para luego pasar a visitar cada uno de los stands en donde hoy no se está comercializando nada. Hoy estamos haciendo conciencia de saber quiénes se suman a la lucha contra la corrupción. Bienvenidos a esta celebración, señoras y señores. Teníamos, sí, entonces esta actividad encabezada por varios representantes del aparato judicial en nuestro país, ¿no? El presidente del Poder Judicial, Duvalí Rodríguez Tineo, Pablo Sánchez, también fiscal de la Nación. Vemos ahí a Richard Concepción Carhuancho también, que está presente, y entre otras personalidades. Bueno, es una feria, como bien lo ha explicado Duvalí Rodríguez, para explicar a la población qué es lo que hacen las diferentes instancias del sistema judicial en nuestro país. Un discurso orientado básicamente al tema de la lucha contra la corrupción. Hacemos una pausa, amigos.